Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos en el miércoles 19, tiempo ordinario, ciclo C. El profeta Ezequiel está en el destierro de Babilonia, pero en espíritu se encuentra en Jerusalén y nos presenta un cuadro impresionante de matanzas y desgracias. Un personaje misterioso marca en la frente a los que gimen por las abominaciones que se cometen en la ciudad, a los que han resistido a la tentación de la idolatría y son fieles a la alianza con Dios. Los que llevan esa marca se salvan, serán el resto de Israel. Los otros son exterminados, los verdugos son los babilonios. Aquí se atribuye la acción a la voluntad de Dios, que se serviría de ellos como instrumento de castigo. El profeta ve cómo la gloria del Señor sale del templo y se dirige con los deportados hacia el norte. Dios acompaña siempre a los desterrados, a los que sufren, en medio de un mundo corrupto e idólatra. El resto, la iglesia, debemos ser fermento y semilla de una nueva humanidad, porque Dios sigue teniendo planes de salvación, sigue creyendo en nosotros. Seamos luz y sal de la tierra. En el Evangelio de Mateo 18, 15, 20, Jesús nos habla de la corrección fraterna. La comunidad cristiana no es perfecta. Coexisten en ella el bien y el mal. ¿Cómo hemos de comportarnos con un hermano que falla? Jesús señala un método gradual en la corrección fraterna: el diálogo personal, el diálogo con testigos y la separación. Si es que el pecador se obstina en su fallo, todos somos corresponsables en la comunidad. Cuando un hermano ha faltado, la reacción de los demás no puede ser de indiferencia, que fue la actitud de Caín, cuando dijo: ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Un centinela tiene que avisar. Un padre no siempre tiene que callar, ni el maestro o el educador permitirlo todo. Ni un amigo desentenderse cuando ve que su amigo va por mal camino. Nos debemos sentir corresponsables de su bien. La pregunta de Dios a Caín nos la dirige hoy también a nosotros: ¿qué has hecho con tu hermano? Esta corrección no la ejercitamos desde la agresividad y la condena inmediata, o con métodos de espionaje o policíacos, echando en cara y humillando. Nos tiene que guiar el amor, la comprensión, la búsqueda del bien del hermano. Tender una mano, dirigir una palabra de ánimo, ayudar a rehabilitarse. La corrección fraterna es algo difícil en la vida familiar como en la eclesial. Pero cuando se hace bien y a tiempo, es una suerte para todos. Has ganado a un hermano. Una clave fundamental para esta corrección es que sea gradual, como nos habla Cristo. Ante todo, un diálogo personal, no empezando por desautorizar en público o condenar inmediatamente. Al final podrá ocurrir que no haya nada que hacer cuando el que falta se obstine en su actitud. Entonces la comunidad puede atar y desatar. Y Jesús dice que su decisión será ratificada en el cielo. Se puede llegar a la excomunión, pero eso es lo último. Antes hay que agotar todos los medios y los diálogos. Somos hermanos en la comunidad. Corrección fraterna entre amigos, entre esposos, en la familia. Este es el camino. Y acompañada de oración, rezar por el que ha fallado es la mejor manera de ayudarle. Y además, nos enseñará a adoptar el tono justo en nuestra palabra de exhortación cuando tenga que decirse. Hemos llegado a escuchar, verá, si no tienes un amigo que te diga tus verdades, al menos busca un enemigo. Ánimo, queridos hermanos, o santos o nada, hasta el cielo no paremos, para estar eternamente con Jesús y María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que vivan los sagrados corazones de Jesús y de María. Bendiciones para todos, hermanos.